Confirmación de este domingo, mañana 11 de junio a las 9 de la mañana, con nuestro arzobispo Monseñor Francisco Soria. A las 8 no hay misa, solo a las 9 y a las 6 de la tarde, eso es mañana domingo. Dentro del marco de las fiestas patronales en honor a San Antonio de Padua, estamos organizando un pasadía familiar que será también mañana domingo en el Colegio Montessori, iniciando a las 10 de la mañana. Todos quedan invitados. Las intenciones de la celebración de hoy son para Alexandra Periche Fuerte en su primer día, Ricardo Enríquez Rosell, Lidia Antonia Correa en su tercer año, José Osuna Encarnación en su decimosegundo año, Isabel Rizek en su tercer año, Miguel Ceballos, Heroína Rodríguez, Víctor Manuel Oppelman, Catalina Ruiz, Marisela Escoto, Teddy Cristian Sousa en su vigésimo aniversario y Zaida Rodríguez. Acción de gracias a San Antonio de Padua por favores recibidos. Vamos a orar hoy muy especialmente por la salud de nuestra feligresa Ramonita Ramírez, que
que se encuentra muy delicada, y por la pronta recuperación de Ana Rosa Celis, Francisco Guzmán Bodret y Tomasina Mora. Manténganlos en sus oraciones durante la celebración de hoy. En breves instantes estaremos dando inicio a la programación grabada para la televisión. Nuestras fiestas patronales. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas aquí presentes en la parroquia San Antonio de Padua del sector Gasco en Santo Domingo, capital de la República Dominicana, y a todos ustedes, queridos amigos y amigas televidentes, radioyentes y cibernautas. Celebramos con alegría en este día de la solemnidad de la Santísima Trinidad y entramos en comunión con Dios, que es uno y trino. Él, en su unidad indivisible, se nos ha revelado como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se celebra en este domingo de la Santísima Trinidad el día Pro Orantibus, una jornada de oración en favor de los religiosos y religiosas de vida contemplativa. Una ocasión para la estima y gratitud por lo que estas comunidades representan en la vida de la Iglesia con su valioso legado espiritual. Hoy no celebramos la despedida del nuncio apostólico de su Santidad Francisco, sino el hecho de que desde su llegada hasta su despedida en el día de hoy, él nos haya elegido como su parroquia. Nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá esta celebración, Su Excelencia, el Señor Nuncio Apostólico de Su Santidad, el Papa Francisco en República Dominicana, Monseñor Jude Tadeusz Okolo, teniendo como concelebrantes al Reverendo Padre Kennedy Rodríguez, nuestro párroco, y al Reverendo Padre Freddy Rodríguez, acompañado de los diáconos y acompañantes, con el canto de entrada que entonará el Ministerio de Música Amigos de Jesús Abriendo Puertas de la Parroquia Sumo y Eterno Sacerdote, y la animación de la Pastoral de Comunicación de San Antonio de Padua, iniciemos nuestra Eucaristía con alegría y cantando. Yeah.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos en el sacerdocio, queridos hermanos en el diaconal, queridos hermanos en Cristo, que Dios les bendiga. Amén. Estamos en este novenario de Santo Antonio de Padua, pidiendo a Dios a través de él sus bendiciones. Estamos también celebrando este fin de semana la Santísima Trinidad. Dios nos invita a participar plenamente en su vida. Esta participación en comunión es la experiencia de Dios. Y cada uno de nosotros es posible tener esta experiencia de Dios, cada uno a su manera. Es nuestra llamada, nuestra vocación. Queridos hermanos, es también mi misa de despedida. Una despedida que va a ser un poco larga, así el desapego no va a ser duro. Entonces, que Dios les bendiga. Amén. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor. Oremos.
Dios Padre Todopoderoso, que has enviado al mundo la palabra de la verdad y el Espíritu de la santificación para revelar a los hombres tu admirable misterio, concédenos profesar la fe verdadera, conocer la gloria de la eterna Trinidad y adorar su unidad todopoderosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Liturgia de la Palabra. En la primera lectura extraída del libro del Éxodo, Dios se presenta a Moisés a través de una nube que evoca su presencia, que Él es Dios Altísimo, comprensivo, paciente y misericordioso. Escuchemos. Lectura del libro de Éxodo. En aquellos días, Moisés subió de madrugada al monte Sinaí, como le había mandado el Señor, llevando en las manos dos tablas de piedra. El Señor bajó de la nube y se quedó allí. Y Moisés pronunció el nombre del Señor. El Señor pasó ante él proclamando: Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad. Moisés al momento se inclinó y se echó por tierra y dijo: Si he obtenido tu favor, que mi Señor vaya con nosotros, aunque ese es un pueblo de cerviz duro, perdona nuestras culpas y pecados y tómanos como heredad tuya. Palabra de Dios. La segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, Pablo nos recuerda que la comunión entre nosotros es obra del Espíritu Santo, fruto de ese amor del Padre y del Hijo que se nos ha dado. Escuchemos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, alegraos, enmendaos,
animaos, tened un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios del amor y de la paz estará con vosotros. Saludaos mutuamente con el beso ritual. Os saludan todos los santos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con todos vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Evangelio de hoy, según San Juan, se presenta a Jesús como Hijo único de Dios, enviado al mundo para ofrecernos la salvación y una vida eterna. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hermanas en Cristo, si ustedes pueden leer mi corazón, mi sentimiento, ustedes van a ver una cosa maravillosa. Y esa cosa maravillosa yo lo he visto también a la entrada de la iglesia para iniciar esta Santa Misa. Y mira algunas de las cosas que me han dado. Gracias por todo.
Y este le vamos a Dios. Gracias a Dios por todo. Y el otro dice gratitud eterna. Maravillosa. Y estas son expresiones, algunas de las expresiones de ustedes. Unidos nosotros todos a Dios para decir gratitud eterna a usted, a ti, Dios eterno. Gracias por todo. Y gracias por todo lo que he experimentado con ustedes durante estos años. Gracias por todo lo que hemos vivido juntos, la experiencia de Dios. Caminando de parroquia en parroquia, empezando por aquí, que es mi parroquia, nuestra parroquia. Aunque hay también una otra parroquia adoptada, la parroquia San Juan Bautista de las Salles, era adoptada por Emaús, pero aquí también, sí. Lo digo porque también a Emaús, era por casualidad que yo hizo mi experiencia de Emaús a través de ellos. No era mi elección, era como Dios lo ha... Pero aquí es mi parroquia porque la anunciatura está aquí. Y aquí he empezado mi misa pública. Y entonces a Capotillo y otros lugares caminando. Y me dicen que las salidas han llegado hasta 312 salidas, visitando parroquias, diócesis, escuelas. El otro día era una escuela maravillosa. Llegando, entonces los niños dicen que vamos a danzar, ¿cómo se llama? Bachata o merengue. Y yo digo, mire, no, yo no sé cómo, pero vamos a ver. Era maravilloso. Estos pequeños niños danzan muy bien como danzaban ya del seno de sus madres. Era maravilloso. Entonces, es para decir gracias a Dios con ustedes. Y la despedida va a seguir porque todavía tengo más o menos 4 semanas para despedirme. Porque el Santo Padre me dice, queda cuanto quiere, pero te esperamos al otro lado, en Irlanda. Pero entonces voy a aprovechar porque allá ya ellos han empezado verano. Entonces están de vacaciones aquí, puedo disfrutar cuanto puedo antes de marchar. Estamos celebrando también la fiesta, nuestra fiesta de Santo Antonio. Es mi nombre de confirmación, Antonio. Por eso, cada vez que se celebra esta fiesta para mí, es una alegría. Este santo maravilloso, santo de milagros, y es así. Y también se dice, Santo Antonio, demasiado milagro, por favor, es un poco demasiado. Sí, porque cuando uno lo llama, él tiene el acceso a Dios maravilloso. Y se dice también que es el patrón de los novios, las novias. Entonces, si hay novios y novias que me están escuchando, o sus padres, que hablen a Santo Antonio, que le dé a un novio bueno, una novia buena, que es para él, para ella. Sí, porque es necesario. Si uno recibe uno con quien no puede vivir por su vida, disculpe. Entonces, Santo Antonio sabe cómo hacer eso, es la verdad. Santo Antonio también, santo de las cosas imposibles, santo de las cosas perdidas y las virtudes perdidas. Si uno tenía una virtud en su juventud y lo perdió, y dice, Santo Antonio, aquella virtud que Dios me dio cuando soy niñito, niñita, por favor, me lo puede buscar, porque no, él va a buscar. Entonces, es una fiesta de cada uno de nosotros, Santo Antonio. Hay la secuencia de milagros que se puede conseguir en la internet. Solamente decir Santo Antonio, secuencia milagrosa. Queridos hermanos y hermanas, si ustedes se recuerdan al comienzo de esta Santa Misa, hemos empezado ¿en qué manera? En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Cada día, y terminamos también
misma manera, en nombre del Espíritu Santo. Y el sacerdote pasa al saludo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu espíritu. Entonces, primeras dos expresiones son expresiones de la unión con la Santísima Trinidad. Y la misa sigue en la misma manera hasta el final. La bendición final también, la bendición en nombre de la Santísima Trinidad. Es maravillosa, pero muchas veces no pensamos a eso. Entonces, queridos hermanos y hermanas, la Santísima Trinidad se refiere a la esencia misma de Dios. Por eso esta celebración de la solemnidad de la Santísima Trinidad nos llena de alegría porque podemos participar plenamente en la comunión con Dios. Es ya todo la homilía, ya todo. Las otras cosas que vamos a decir solamente para explicar la comunión plena con Dios. Y Jesús lo decía también cuando Él tenía que irse en la ascensión. Voy a enviar a ustedes el Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo que mi Padre va a enviar en mi nombre. En la Santísima Trinidad. En el misterio de la Santísima Trinidad, nos aprendemos el misterio de un solo Dios en tres personas. Cuando se dice persona, por favor, no se entiende una persona humana. No, no es eso. Persona quiere decir la capacidad de existir autónoma. Es eso, persona. Es una palabra griega. Entonces, la persona, cuando se dice persona de la Santísima Trinidad, no se refiere a una persona humana, no. Es esta capacidad de cada entidad de la Trinidad de existir separadamente. Y de actuar separadamente. Por ejemplo, ¿quién murió en la cruz para nuestros pecados? No era el Espíritu Santo. No era el Padre Dios, Dios Padre. Es Padre, es Dios el Hijo. Pero el Hijo y el Espíritu Santo y Padre son uno. Es un uno igual al otro. Pero el uno es diferente del otro. ¿Quién hemos recibido en Pentecostés? No es Jesucristo que murió en la cruz, es el Espíritu Santo. Entonces, es esta capacidad autónoma de existir, pero una existencia que es existencia en el otro, y hay un solo Dios. Este es un misterio. Yo no voy a atrever a explicarlo porque es imposible. Ustedes se recuerdan que Santo Agostino buscaba manera de explicarlo. Se cuenta que mientras San Agustín se encontraba preparándose para dar una enseñanza, una charla sobre el misterio de la Santísima Trinidad, le pareció estar caminando en la playa frente a un mar inmenso. ¿Y qué pasó? Vio de repente a un niño que se distraía recogiendo agua del mar con una concha de caracol y tratando de vaciarla en un hoyito que había hecho en la arena. Y hacía eso, andaba al mar y vacía con su cubito en ese hoyito que él mismo ha hecho. Y cada vez que regresaba ya el agua se va. Entonces, a preguntarle a San Agustín qué estaba haciendo, el niño le respondió que estaba tratando de vaciar el mar en su hoyito, así todo el mar le pertenece. San Agustín, por supuesto, se dio cuenta de que era imposible que el niño lograra esa absurda pretensión. Entonces le dijo al niño, pero estás tratando de hacer una cosa imposible. Y el niño le replicó, esto no es más imposible de lo que es para ti meter el misterio de la Santísima Trinidad en tu pequeña cabeza. Y con estas palabras, el niño desapareció. Y Santo Agustín se dio cuenta que es así.
Ustedes saben que muchos teólogos como San Agustín lo han estudiado, han tratado de hacerlo accesible al hombre común como nosotros, este misterio. Y han tratado de explicar lo que las tres personas en un solo Dios mediante diversos símiles, pero es solamente símiles. Similaridad no es la cosa. Entonces, ¿qué hacemos? Queridos hermanos, la mejor manera de conocer la Trinidad es vivir intensamente la comunión con la Trinidad. Es eso. La comunión con la Trinidad. Dejar la Trinidad hacer su morada en nosotros. Quiere decir que aquí en la tierra podemos participar plenamente de la vida de Dios trinitario. Aunque no de manera plena, pero en el cielo podremos vivir esta plenitud porque veremos a Dios tal cual es. En efecto, nuestro fin último es la unión para siempre con Dios en el cielo. Pero desde aquí en la tierra podemos comenzar a estar unidos a la Santísima Trinidad y a tener a la Trinidad en nuestro interior, pues Jesucristo nos lo ha prometido ya. Por la Sagrada Escritura podemos deducir cómo puede darse la maravilla que es la habitación de la Santísima Trinidad en nosotros. Darse cuenta que nuestros cuerpos son la demora de Dios. Que somos templos del Espíritu Santo, templos de Jesús porque lo recibimos, templo del Padre porque es nuestro Creador. Entonces, vivir con un cuerpo limpio es así, es única cosa que Dios quiere de nosotros, un cuerpo limpio, un cuerpo sin pecado. Que todo lo que hacemos muestra el amor hacia el prójimo en todo lo que hacemos. La consideración a la otra persona, la tolerancia, el perdón, la misericordia, el pensamiento claro que llega a Dios. Es eso la comunión con la Trinidad. No buscar la definición de la Trinidad, si es bajo o alto, o si es ancha. No, esto no nos interesa. Cuando llegamos allá, la Trinidad va a explicarnos qué es este misterio. Ya Jesús rezaba para nosotros diciendo, que sean uno como tú y yo somos uno, Padre. Así será yo en ellos y tú en mí y alcanzarán la perfección de esta unidad. Esa es la oración de la Trinidad. Jesús él mismo en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículos 21 a 23. Entonces, queridos hermanos y hermanas, puede ser que esa es la última misa con ustedes antes de mi salida, aunque tengo todavía 3 semanas más o menos, pero quería desde aquí saludar a todos ustedes, los televidentes y radio oyentes que nos acompañan en esta celebración. Y cada uno de ustedes, sobre todo los enfermos, que la Santísima Trinidad sea siempre nuestro consuelo, nuestra comunión, nuestra unión. Que el mismo Dios nos muestra cómo vivir en comunión. Y que nuestro cuerpo sea siempre la demora de Dios. 3 en 1. Y que Él nos bendiga plenamente. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Nos ponemos de pie para profesar nuestra fe. ¿Creéis en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí. ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creéis en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos,
en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Queridos hermanos y hermanas, dirijamos nuestra unánime oración a Dios Padre, que ha revelado al mundo su gran amor en el don del Hijo unigénito y del Espíritu Santo. A cada petición vamos a responder: haz que seamos manifestación viva de tu Santa Trinidad. Haz que seamos manifestación viva de su Santa Trinidad. Por el Papa, los obispos, diáconos y todos aquellos que realizan algún trabajo pastoral, para que sepan mostrar el amor misericordioso de la Santísima Trinidad, oremos. Haz que seamos manifestación viva de tu Santa Trinidad. Por los gobernantes de las naciones, para que siempre promuevan el bien común y trabajen decididamente por la paz y la justicia en los pueblos confiados, oremos. Haz que seamos manifestación viva de tu Santa Trinidad. Para que las familias, las comunidades cristianas y los grupos apostólicos seamos un reflejo del amor de Dios, uno y trino, en medio de nuestro pueblo, oremos. Haz que seamos manifestación viva de tu Santa Trinidad. Por todos los comunicadores y periodistas, para que puedan anunciar un mensaje de esperanza y vida, oremos. Haz que seamos manifestación viva de tu Santa Trinidad. Por todos los fieles que se encuentran aquí presente, los que nos siguen a través de la televisión, radio y la web, para que nos alcance el amor del Padre, la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo, oremos. Haz que seamos manifestación viva de tu Santa Trinidad. Oremos. Mira, oh Padre, al rostro de tu Hijo y acoge la oración de esta familia tuya, para que, fortalecida con el don del Espíritu, sea signo y primicia de la humanidad, participe del misterio uno y trino de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Llegamos a tu mesa que nos has preparado.
Oremos, hermanos, para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por la invocación de tu santo nombre, santifica, Señor, estos dones que te presentamos y transfórmanos por ellos en ofrenda perenne a tu gloria, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Date gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu único Hijo y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor, no una sola persona, sino tres personas en una sola naturaleza. Y lo que creemos de tu gloria porque tú lo revelaste, lo afirmamos también de tu Hijo y también del Espíritu Santo, sin diferencia ni distinción. De modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos tres personas distintas, de única naturaleza e iguales en su dignidad, a quien alaban los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales, que no cesan de aclamarte con una sola voz cantando. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregada su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Gloria y alabanzas a ti, Señor. Bendito y alabado sea por siempre, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, gloria y alabanzas a ti, Señor. Bendito y alabado sea por siempre, Señor Jesús. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente
Que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Y con el Santo Padre Francisco, con nuestro arzobispo, Monseñor Francisco Soria, Monseñor Judes Okolo, que preside esta Eucaristía, y de todos los santos, y de todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, San Antonio de Padua y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Los fieles presentes se dirigen a comulgar. Invitamos a quienes nos sintonizan, donde sea que se encuentren, a vivir unidos en oración este momento de comunión con la siguiente oración de San Alfonso María de Ligorio. Jesús mío, creo firmemente que estás en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte en mi alma. Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Como si ya hubieses venido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén. Jesús.
Oremos. Al confesar nuestra fe en la Trinidad, santa y eterna, y en su unidad indivisible, concédenos, Señor y Dios nuestro, encontrar la salud del alma y del cuerpo en el sacramento que hemos recibido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Pueden acomodarse, vamos a llamar a nuestro patronato, San Antonio de Padua, que suban por favor. Le tienen ellos un presente. El patronato San Antonio de Padua está aquí. Que suban. Vamos a hacerle un presente a nuestro querido nuncio, que ha tenido cariño particular por esta parroquia, San Antonio de Padua. ¿Verdad que sí? Patronato San Antonio de Padua, que prepara cada año la cena de gala empresarial y que está siempre apoyando con su esfuerzo para que San Antonio de Padua, sobre todo la misa televisada, pueda ser sustentada. Y hoy le tienen un presente anuncio aquí, y para también para que, en un sentido sobre todo de gratitud y agradecimiento. Tenemos el siguiente reconocimiento a Monseñor Yutedeus Okolo. Como de costumbre, las placas que otorga San Antonio de Padua, elaborados por quien hace todas las placas de esta parroquia, Parroquia Evangelizadora Mediática San Antonio de Padua. Reconoce a su excelencia Monseñor Yutedeus Okolo, nuncio apostólico de su santidad, arzobispo titular de Novica, por su labor pastoral y cercanía a nuestra parroquia evangelizadora mediática, participando activamente en la evangelización a través de los medios de comunicación. En Santo Domingo, Distrito Nacional, el día sábado 10 de junio del año 2017. Reverendo Padre Kennedy Rodríguez Montes de Oca, párroco, señor Rolando Cruzet, presidente del patronato San Antonio de Padua. Ponemos de pie y cantamos con fuerza esta canción dedicada a nuestro nuncio. Hoy como San Antonio nos despide. Gracias por su misión, gracias por su amor. Su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos, y tú no cambiaste por fuerte que fueron los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas.
por su santidad, por toda su misión realizada en República Dominicana, también en Puerto Rico. Ahora con esta bendición que imparte el nuncio a toda nuestra parroquia, a todos aquellos que nos siguen a través de los medios de comunicación y a toda República Dominicana, vamos a recibir ahora esta bendición solemne. Al momento de dar la bendición, quería agradecer también a los que me han siempre asegurado que están rezando para mí y para el Santo Padre. Seguimos rezando por el Santo Padre. Y quería agradecer también a mi madrina de oración que está aquí, ha llegado aquí precisamente por esta celebración, que está aquí, y también su hija está aquí. Agradezco a ella, que Dios le bendiga. Gracias, mi madrina de oración. Sí, sí. Alguien me pregunta, ¿es dominicana? Sí, es dominicana, es de Santiago. Bendecimos el pan. Bendito seas Dios nuestro, que todo lo llenas con tu bendición. Dígnate conceder a tus servidores que al servirse con gratitud de estos bienes creados por ti, en memoria de San Antonio, reciban con abundancia el rocío celestial de tu gracia, para que busquen siempre las cosas celestiales y progresen continuamente en la caridad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, en tu nombre bendecimos este pan, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El pan de San Antonio. ¿Ustedes se recuerdan? En una palabra voy a explicar este pan de San Antonio, porque era ya a tiempo de San Antonio que él distribuía a los pobres. Y una vez había una lluvia, eso no se podría salir porque no es como hoy que hay tal cosa para protegerse, es sombrilla, que para protegerse del agua, de la lluvia, no se podría salir para distribuir el pan. Entonces dicen, San Antonio, hoy no se va a distribuir el pan. Y dicen, no, hoy se va a distribuir también. Y dice, ¿cómo se va? Y dice, al momento que ustedes se pisan afuera en la lluvia, va a parar, porque Dios va a proteger a ustedes. Y fue exactamente así. No es una imaginación. Y ellos han salido con el pan y la lluvia, nada. Entonces, es San Antonio. El Señor esté con ustedes. El Señor os bendiga y os guarde. Amén. Haga brillar su rostro sobre vosotros y os conceda su favor. Amén. Vuelva su mirada a vosotros y os conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Con la alegría de haber participado en esta celebración, pueden ir en paz.